Hoy de Cátula y Méndez leeremos 6 cuentos. Estos cuentos están narrados en el orden que sigue a continuación. 1. La piadosa pecadora. 2. El deseo por desgracia cumplido. 3. Las camisas mágicas. 4. La urgencia más dulce. En quinto lugar, el castigo de la curiosidad. Y en último lugar, la dulzura del monstruo. Ahora damos comienzo al primero de los cuentos. Espero que te gusten. La piadosa pecadora. Un cuento de Cátula Méndez. Desde luego, Valentín, hombre de experiencia, no se asombraba excesivamente de haber conquistado por completo a la señora de Rocas. Esa española, fervorosamente católica, que va todas las mañanas a misa, se confiesa una vez a la semana, y que pasa todo el tiempo queriendo convertirlo, de modo que el tiempo que no ocupa en besar sus labios le dice entre caricia y caricia: «Ah, lo que me preocupa, amor mío, es vuestra salvación», y que lo obliga a llevar un escapulario no lejos del bucle de cabellos que ella le ha dado. Incluso él admite que ella coloca todas las noches un crucifijo, un adorable pequeño crucifijo de marfil y de plata, sobre la almohada contigua de este donde, después de tantos abrazos, ellos acabarían desfallecidos finalmente, pues es natural. Estando enamorada y siendo piadosa, que quiera quedarse dormida entre su amante y el buen Dios. Y la devoción no excluye el amor, también religión. Pero la señora de Rocas no se limita a los sencillos acordes de las instintivas ternuras. Más que ninguna otra, ella es proclive a los besos misteriosos, a los besos extraños, que saben lo que hacen. Su deseo de delicias se adapta a unas sutilidades por donde el pecado, con el placer, se acrecienta. Jamás, en la penumbra de la habitación, llena de perfumes que mueren y resucitan, después de los vuelos de muselinas y encajes, que son como huidas de ángeles asustados, ha rechazado las largas y tenaces postraciones de rodillas. Ella, al contrario, las acepta como una virgen a quien la satisfacción de ser implorada por un ferviente peregrino pondría el cielo en los ojos. Incluso, hay que decir que los atiende, tan religiosamente como se lo puede expresar. Tales maneras de divertirse en las horas nocturnas no dejan de parecer poco compatibles con una piedad rigurosa, y Valentín, aún complaciéndose con ellas, se sorprendía, estando tentado casi a censurarlas. Pero no tardó en comprender, cuando hubo interrogado en voz baja a su amiga, que la juzgaba mal, que había cometido un gran error atribuyendo al único amor de las alegrías prohibidas la facilidad con la cual ella se resignaba a los excesivos dispendios. «Es muy cierto», murmuró ella, más roja que una casta rosa a quien se le reprocharía estar demasiado abierta bajo una mariposa posada, «que os debo unos placeres sin duda reprobables, es cierto. El cielo se digne a concederme el arrepentimiento. Yo no niego los encantos con que se me transporta la estrategia de vuestras caricias, pero el pensamiento de vuestra salvación nunca deja de estar presente en mis más queridas preocupaciones. Me preocupa en los momentos en los que vos menos pensáis en ello. Y si yo me permito y a veces reclamo vuestro fervor arrodillado, por desgracia,
tampoco sagrado, es sobre todo al fin que los tormentos del infierno más tarde os sean evitados. —¡Ah! —¡Va! —dijo Valentín. —Sí, amor mío. Yo arriesgo mi alma para salvaros, pues, desde el minuto en el que, arrebatado, con la frente baja y los ojos cerrados, olvidáis todo el exceso de mi apasionamiento y de vuestro, al menos yo puedo, bien culpable y bien condenada, si mi santa patrona no intercede por mí, tomar a tientas, sin despertaros el crucifijo, ya sabéis, el pequeño crucifijo de plata y marfil. Lentamente, dulcemente, lo coloco cerca de vos, delante de vos, y él tal vez, él crea que vos le rogáis. Fin. El deseo, por desgracia, cumplido. Ya era tarde, y a partir de ahora imposible. Fue con las más ardientes súplicas, los gestos más convincentes, como me arrojé a la rodilla de esta exquisita y cruel mundana. Sin duda conmovida finalmente por mi largo sufrimiento y convencida por el transporte del ataque y del valor del asaltante, ¿iba a ceder a su desdén? ¿Cuándo me equivocaba? Con una mirada alejó todas mis esperanzas y dijo con una risita: «Lo que es amar a un poeta es una tontería que jamás cometeré». «¡Eh!», exclamé yo. «¿Por qué crimen los poetas tienen el mérito de perder la estima de las mujeres jóvenes? ¿No saben amar tan bien como los demás hombres? ¿Y no tienen además el privilegio de inmortalizar en entusiastas alabanzas la belleza de sus amadas?» «Precisamente, caballero, su manía halagadora abundante en figuras retóricas es lo que temo. No quisiera, no, que me ocurriese lo que le sucedió a mi amiga Liz, de Belbeliz». ¿Qué le había sucedido a Liz de Belbeliz? La cruel me lo contó. Una vez que mi amiga, delante del espejo, se disponía a vestirse para el baile, puesto que la doncella acababa de salir, un jarrón chino de la chimenea estalló en 20 fragmentos, y de los pedazos salió no más grande que una abeja vestida con 4 o 5 perlas y cubriendo su cabeza con el pétalo de gabanza donde unos diamantes parecían el rocío, una personita en la que no se podía reconocer más que una hada. Y en efecto era una. Liz dijo: «Mis hermanas por las noches se ocultan en los cálices de los claveles y de las rosas, donde están completamente a salvo. Yo, es en las flores donde también me oculto, pero en las flores de terciopelo y de encaje que estampan las cortinas de tu alcoba». Ya te puedes imaginar que no duermo demasiado. Expectante como estoy con las tiernas palabras y las delicadas caricias con las que hechizas el insomnio feliz de tu amante. Y he concebido una gran amistad hacia ti a causa de las bonitas palabras que sabes decir y los gestos, más bonitos todavía, con los que destacas. En consecuencia he decidido rendirte un buen servicio. Pide un deseo». Palabra de hada que será cumplido. ¿Qué puede desear una mujer incluso muy bella? Ser más bella todavía, Liz se acordó. La desdichada amaba a un compositor de rimas, de sonetos, de rondeles, de las baladas que celebraban con tantas metáforas, y no sin alguna exageración, los atractivos de los que estaba provista
y solicitó volverse tan milagrosamente encantadora como lo era en los versos de su amigo. —¡Magnífico! —dijo el hada, prorrumpiendo en carcajadas. —Acaba de vestirte. Desde el momento que estés en el baile, tu deseo será realizado. Luego desapareció. Los trozos del jarrón chino se juntaron alrededor de ella como cuando se cierra una flor. Liz se apresuró a llegar a la fiesta, donde la saludarían lleno de sorpresa y de admiración. Pero las cosas sucedieron de un modo muy diferente a lo que ella esperaba. Apenas entró en el salón, iluminado de lámparas, se produjeron a su alrededor una serie de cuchicheos, burlones, risas, unos «oh, oh», unos «ah, ah», y 100 gestos que la señalaban con el dedo. ¿Qué ocurriría? ¿Qué había sucedido? Llena de inquietud, corrió hacia un espejo. El corazón de un tigre hubiese sido conmovido por el grito lastimero que ella emitió. Se veía igual, en efecto, a la belleza creada por la ensoñación de su amante. Sus cabellos rubios ya no eran cabellos sino unas espigas reunidas en matas doradas. En lugar de sus ojos relucían dos zafiros. Su boca, que había dejado de ser una boca, era una rosa. Realmente tenía un cuello de cisne. Unas alas de ángel se estremecían en su espalda y sus senos, antes carnes tibias y palpitantes, sus senos eran de mármol. Ella se estremeció pensando en lo que había podido convertirse tantos otros tesoros cubiertos por encajes y sedas, y huyó perseguida por la ironía de las mujeres y la piedad de los hombres. Pobre amiga mía. No le bastaron menos de 8 o 10 flirteos llevados al extremo con unos ingenieros, unos banqueros y unos herreros para deshacerse de toda esa poesía. Y vos debéis comprender, caballero, que, desconfiada de las trampas que pueden tendernos los poetas imaginativos y las pequeñas personas que salen de los jarrones chinos, que he de tener mucho cuidado de exponerme al infortunio de ser bella al punto de no ser una mujer del todo. De este modo, justificó el no amarme la exquisita y bárbara mundana. Pero ella no me embaucó. Aun cuando la aparición del hada hiciese un cuento tan verosímil, y yo sabía que si ella rechazaba mis ardientes súplicas y mis gestos en vano decididos, era porque el domingo, en su plaza, su corazón había sido alcanzado por la banderilla de un grácil y nervioso torero, de rostro moreno y afeitado como un comediante de provincias. Fin. Las camisas mágicas. En la estancia milagrosa donde, allá, nuestro mundo, el rey Amor vive eternamente entre el coro inmortal de los ilustres amantes y de los amantes ilustres que no dejan de besarse en los labios excepto para cantar las alabanzas de Augusto, llegaron un día muy malas noticias. Unos viajeros que acababan de venir de los habitáculos humanos afirmaban que las mujeres de la tierra, en su apetito del oro o del abyecto placer, habían renunciado en su mayoría a las delicias de las más puras ternuras. Incluso las mismas vírgenes, según decían, proyectaban ya perversidades en sus solitarios lechos blancos. Al escuchar esas noticias, el rey Amor experimentó la pena que sentiría un príncipe magnánimo sabiendo que la peste y la lepra asolan su pueblo,
y en todo su paradisíaco reino se produjo tal desolación que Julieta se alejó de Romeo para llorar amargas lágrimas, al igual que Jimena durante el instante. Cesó de mirarse los orgullosos ojos de Rodrigo, y que una nube, para repentino pavor de Petrarca, veló el doble cielo que Laura tiene bajo los párpados. Sin embargo, el joven rey amor dijo: «No, no puedo creer que tal calamidad aflija y deshonre a la dulce humanidad. Los más sutiles observadores pueden dejarse engañar por las apariencias. Tendré que comprobar la situación por mí mismo». Y en ese preciso momento partió para la tierra. ¿Qué camino utilizó? Un rayo de sol que descendía hacia un jardín de aquí abajo. Y el rey amor tocó el suelo entre parterre, lis, rosas y otras flores aún cerradas, que lo reconocían, se emocionaron y se abrieron. Poco tiempo después, en la más grande plaza de la más grande ciudad del mundo, apareció un extranjero acompañado de un fastuoso séquito. Aunque lo más normal fuese considerarlo un charlatán, puesto que se mantenía de pie con gran gesticulación, entre ruidos de pífanos y tambores en el pescante de un coche, no se parecía demasiado a los timadores y engañabobos que se acostumbran a ver. No tenía en la cabeza un casco de cobre con un gran penacho, ni una capa de púrpura le cubría los hombros, luminosamente peinado, tan solo con sus cabellos de oro y de auroras, completamente acorazado con pedrerías, deslumbraba, encantador y grandioso. Viendo su joven rostro altivo, terrible como un rayo y bello como una flor, daba la impresión de ser algún dios convertido en vendedor ambulante de Orvietan. En cuanto al carruaje desde donde peroraba y que un vuelo de niveas palomas rodeaba de palpitaciones blancas, parecía hecho de un gigantesco zafiro completamente incrustado de diamantes o de estrellas. Y los músicos, batiendo los tambores y soplando los pífanos delante de tres cofres, sin duda repletos de raras mercaderías, estaban con unas alas en la espalda, tan suntuosamente engalanados con frívolas telas y con cintas de colores, que desde poca distancia se les habría podido tomar por pajes que, a fin de divertir a alguna fantástica reina, se habían disfrazado de aves del paraíso. No hay que decir que tal aparición causó en la ciudad una gran curiosidad. Todas las mujeres salieron de sus estancias. Las vendedoras acudieron desde las tiendas, las cortesanas desde los salones, y desde los palacios acudieron las princesas. La puerta de los conventos, abiertas como por arte de magia, dejaron escapar a los desbocados tropeles de monjas. Y ya no había colegialas en las escuelas, porque todas estaban en la plaza, con la boca y los ojos desmesuradamente abiertos observando al hermoso charlatán. Entonces él, dominando a la muchedumbre, dijo: «Mirad, astros, sonrisas de las flores, simpatías, encantos, bellezas, oh, mujeres, escuchadme. No es lo que me conduce a este lugar el mediocre ánimo de lucro. No vendo nada, yo doy. Y no doy ni ungüentos ni maquillajes, de los que, más frescas que las praderas en abril, no tenéis ninguna necesidad, ni sombreros, ni joyas, ni vestidos. ¿Qué puedo entonces ofreceros? Camisas. Pero camisas como no se podrían encontrar en las tiendas de la ciudad, unas camisas talismán, unas camisas mágicas. Gracias a ellas serán realizados, damas, vuestros más queridos deseos. Señoritas,
vuestros más dulces sueños. Las tengo de tres clases. Unas muy ligeras son del color de los lingotes que se ven en las casas de los prestamistas. Otras son de color rosa como el pudor ofendido. Otras son más blancas que unos lis entrevistos en las diáfanas brumas matinales. Y, antes de hacer vuestra elección, debéis saber qué privilegio está vinculado a cada una de ellas. Aquellas de entre vosotras que, por las noches, a la hora en que vais a venir a esperar al amante, pongan las camisas doradas. Serán poseedoras a partir de ese momento de todos los lujos y todas las opulencias. No les hará falta más de lo que el orgullo o la codicia anhela, y siempre, por las mañanas, despertándose tras la partida de aquel que las ama, verán con miradas todavía adormecida sobre la mesa, sobre la estantería o sobre la repisa de la chimenea montones de piezas de oro o fajos de billetes de banco. Millares de manos se dirigieron ávidamente hacia el vendedor de talismanes, queriendo tomar, arrancar, llevar. Él continuó. Aquellas de entre vosotras que vistan las camisas rosas, lamentablemente conocerán otros goces. Las misteriosas caricias inventadas por la malicia de los más sutiles amantes. Extraños pecados que aconsejan en voz baja los tentadores demonios. El beso, que es el más puro de los hechizos y tal vez el más infame de los placeres. Ninguna de las diabólicas delicias, ninguno de los infernales paraísos será vedado a aquellas temerarias personas que elijan las camisas rosas y, por las mañanas, en la habitación llena de perfumes demasiado cálidos y de espantosos recuerdos, tendrán miedo de abrir los ojos a causa de la inocencia del día que se deja traslucir a través de las persianas. Ardientes respiraciones le quemaron el rostro. El tumulto, despeinadas con las miradas ansiosas, muchas mujeres se precipitaron hacia él. Él continuó. Sin embargo, son preferibles las camisas blancas. Tened cuidado de no elegirlas. Gracias a ella, conoceréis los inocentes transportes de amar y ser amadas en una perfecta paz donde el alma se extasía. Ninguna ambición que turba, ningún arrepentimiento que mortifique. Seréis fieles amantes de fieles amantes. Para merecer poseeros, para ser dignos de no perderos, serán discretos, buenos, leales, honestos, heroicos. No os prodigarán principescos regalos. Sus besos no encenderán devoradoras llamas en vuestras bocas. Pero tendréis por todas partes, en los labios, en la frente y en todo vuestro ser, la frescura que dejaría el roce de una ala angelical húmeda en el rocío del cielo. Mirad, astros, sonrisas de las flores, simpatías, encantos, bellezas, ¡oh, mujeres! Aceptad las camisas más blancas que unos lis entrevistos en las diáfanas brumas de la mañana. Pero apenas hubo acabado el discurso, de todas partes de la plaza, las innumerables mujeres se abalanzaron con estos gritos. ¡Dorada, rosa, dorada, rosa, dorada, rosa, dorada, rosa, dorada, rosa! El charlatán no sabía quién atender. Aunque se hizo ayudar por sus músicos, no podía satisfacer, pese a su diligencia, a todas las furibundas codiciosas que tomaban los talismanes, los estiraban casi, los desgarraban. La distribución duró hasta bien llegada la noche y las mujeres, vendedoras, cortesanas, princesas, monjas y colegialas, no consintieron en retirarse hasta que los cofres estuvieron vacíos, pero quedaban allí uno,
que no hubo necesidad de abrir, el que contenía las decentes camisas blancas. Cuando el joven rey Amor hubo repetido la experiencia en todas las ciudades de la tierra y también en las encrucijadas de los más humildes pueblos, se sintió invadido de una infinita tristeza. Los portadores de las malas noticias no habían mentido. Para escarnio de su gloria, el lujo o la lujuria eran ahora el único objeto de los deseos femeninos y, tras haber sido el príncipe de los sanos ardores, de las inocentes alegrías, de las abnegaciones de hermosos heroísmos, él, el rey Amor, él, Amor, ya no era más que el señor de las avaricias y de las sucias concupiscencias. Desgraciadamente para un dios, debe ser una cruel aventura ser envilecido por aquellos que le adoran y hubiese preferido sus altares desiertos a sus altares mancillados. Una noche que estaba soñando melancólicamente sentado en el borde de una cuneta, después de haber distribuido todo el día tantas camisas doradas y tantas camisas rosas, oyó en el silencio de las sombras, muy cerca, los ruidos de unos pasos. Se volvió. Observó una flaca muchacha, una mendiga harapienta muy pálida pero bonita, bajo los rayos de luna y, tímidamente, con voz temblorosa, ella dijo: «Oh, no os enojéis, os lo ruego. Tengo tanto miedo. Vais a considerarme muy atrevida. Antes, delante de vuestra carroza, muchas mujeres gritaban: "Dorada, rosa, dorada, rosa". Yo no me atreví a decir nada, pero tengo ganas de tener también una camisa». «¿Tú, chiquilla?», dijo él. «Sí. ¿Veis esta cabaña en la curva de la carretera? Allí es donde vivo con mi tío y mi tía. Tienen un hijo un poco mayor que yo que trabaja en los campos. Yo soy pastora de corderos. Nos amamos y nos vamos a casar. Y me daría mucho placer ser feliz con él». «Así pues, comprended, si no os molesta que os pida una camisa blanca». El rey Amor levantó con orgullo su frente hacia las estrellas. Había encontrado sobre la tierra, en su corazón de mujer, una honesta y sencilla ternura. Eso bastaba para que su gloria no se apagase por completo. Le parecía que reconquistaría su divinidad. Desde luego le dio la camisa color de lis y de nieve, y además decidió hacer un gran honor a la pequeña mendiga tan delgada y pálida. «¿Cuándo te casas?», preguntó él. «El lunes próximo por la mañana, creo. Pero no será una bella ceremonia porque somos pobres», dijo ella. «Será una ceremonia tan bella por el número y fastuosidad de los asistentes que jamás se celebrará una boda semejante en los esponsales de una princesa». Y, escalando por el rayo de luna, subió alegremente hacia la paradisíaca tierra donde vivía. ¿Cuál era su proyecto? Había decidido asistir a la boda de la pastora, y no asistiría solo. Llegado el día, descendió aquí abajo seguido por el cortejo de los ilustres amantes y de los amantes ilustres que no dejan de besarse en los labios, excepto para cantar las alabanzas del augusto beso. Allí estaba Julieta con Romeo, Jimena con Rodrigo y Petrarca con Laura, y tantas otras enamoradas cuya fama se inmortaliza con tantos otros enamorados. Desde luego, era una hermosa compañía para las bodas de la pálida y pequeña mendiga.
Pero cuando esa multitud ponía pie en tierra sobre la carretera, no lejos de la cabaña, el rey Amor vio que había en la puerta una blanca cinta luctuosa. Se asombró. Preguntó a un aldeano por qué allí pasaba, que le dijo: «Murió una chiquilla que vivía ahí». Entonces el dios, decepcionado, lloró, pues la pobrecita novia había dejado de vivir antes del himeneo y, desgraciadamente, ya no había ninguna mujer en la tierra que quisiera la camisa blanca. Fin. La urgencia más dulce. Por voluntad de un hada cruel. Creo que era Alcine o Melandre. Una princesita llamada Argentina había sido llevada desde su más tierna infancia a una isla desierta. No perderé el tiempo en narrar cuál fue el motivo por el cual el hada se había decidido a tan despreciable acción, porque no importa demasiado y no serviría de nada a mi historia. Únicamente ustedes deben saber que la niña exiliada era muy desdichada en ese país sin habitantes. No es que fuese feo o siniestro, bien al contrario. Allí abundaban las más bellas flores de la tierra bajo un cielo azul pálido en el que pasaban, como grupos de ángeles voladores, nubes blancas y rosas. Pájaros vestidos de 100 colores agradables deambulaban por las ramas siempre verdes, movidas por una brisa tan perfumada que la hubieseis tomado por el aliento de los claveles y las rosas en plena floración. Y la mar que llegaba deliciosamente susurrante a morir en la orilla, aportaba en lugar de conchas, perlas, diamantes, rubíes, topacios por millares, de modo que la arena parecía hecha de piedrerías. Cuando Argentina, por el placer de verse bien vestida en el espejo de los arroyos, se adornaba con grandes hojas o flores unidas una con otras mediante espinas, se ponía en los cabellos algunas de esas radiantes gemas y reía, aunque tristemente, de encontrarse tan bonita. No era la soledad la que le hacía infeliz. Arrancada del palacio de su padre siendo muy pequeña, no sabía que hubiese seres vivos más que ella, y por tanto no podía sufrir por estar sola, ya que ignoraba que pudiese estarlo. No. Lo que había allí, terrible para la princesita, era que en su isla no encontraba nada que se pudiese comer. Nada, nada, nada. Por todas partes, ramas con colores rojos y blancos en eclosión, pero ni una fruta, aunque fuese muy pequeña, ni una fresa, ni una mora. Y cuando Argentina, a la que el hambre apremiaba cruelmente, quería, a falta de alimentos como es debido, llevar flores a su boca o algunas hierbas, las hierbas y las flores, con un malévolo milagro, se convertían en pajarillos o en insectos que echaban a volar muy rápido. Sin duda estarán ustedes sorprendidos de que la pobre princesa no estuviese muerta al cabo de poco tiempo. Es que no se imaginan hasta qué punto el hada era poderosa y astuta. Gracias a ella, Argentina, que sufría cruelmente la privación de alimentos, no corría peligro y, cuando tuvo 16 años, hacía 14 que se moría de hambre sin morir nunca. Sus dolores, a decir verdad, no podrían ser expresados. Nada la podía distraer excepto, raramente, el muy breve placer de mirarse bien engalanada en el agua que se estanca o fluye bajo los árboles.
Todo el día por la noche también ella iba y venía, corría, se detenía, presionando con sus manos el pecho. Algunas veces lamía las rocas, llenando la boca de agua de mar. Trataba de masticar las duras piedras preciosas. Desgraciadamente, nada la calmaba. Nada engañaba a su hambre. Era muy curioso que por la noche las pequeñas estrellas del cielo que son caritativas no llorasen al verla tan desdichada. Sin duda el hada las había vuelto tan malévolas como ella. Y a menudo, no teniendo otro deseo que saciar su incesante apetito, no habiendo conocido nunca, aunque estuviese en edad de amar y ser amada, las ensoñaciones que turban a las señoritas más ignorantes de todas las ternuras. Argentina, con los brazos elevados al aire nocturno, gritaba mirando a la luna que tal vez era buena para comer y le hubiese gustado morderla. Tanto penaba que finalmente el hada Alcinte, o bien el hada Melandre, experimentó un remordimiento por la barbarie a la que durante tanto tiempo se había obstinado. Las personas más malvadas tienen momentos de misericordia y decidió liberar a su víctima de una tan horrorosa tortura. Ordenó a alguien de su séquito descender a la isla con una gran cesta llena de los más bellos frutos del mundo. Cuando la princesa erraba hambrienta por la orilla, vio venir a un paje muy apuesto que llevaba dentro del dorado mimbre melocotones, albaricoques, ciruelas, uvas, higos y unas rojísimas cerezas. En el mismo instante que los vio, adivinó que todas esas hermosas cosas serían exquisitas al paladar y corrió ávida, radiante, casi terrible, dispuesta a coger, a triturar, a probar. Pero cuando estuvo cerca del portador de las frutas, ella no podía concebir lo que éste podía ser, puesto que no conocía a ningún ser humano. Le pareció tan deliciosamente hermoso, con sus cabellos rubios en bucles, sus tiernos ojos azules, sus frescas y sonrosadas mejillas y sus labios más rojos que las cerezas, que se detuvo extasiada. ¿Acaso él también era bueno para comer como las cosas de la cesta? Tal vez. No del mismo modo, pensó, y lo miraba y se encontraba feliz, aunque devorada por el hambre. Finalmente se precipitó, pero antes de morder los frutos, ella lo besó en los labios. Fin. El castigo de la curiosidad. Iracundo, salvaje y bufando, al igual que un toro que se lidia en un coso, el señor Jean se precipitó en la habitación, nido de encajes y sedas completamente en penumbras y tibiezas donde su esposa medio desnuda aspiraba todavía, bajo la cascada desplegada de sus cabellos, el olor de sus recientes sueños y, completamente fuera de sí, gritó: «Señora, he matado a vuestro amante». Ella no comprendió al principio. Levantó su dulce cabeza, apartó de sus párpados un poco sorprendidos el desorden de sus rizos y dijo: «¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué queréis? Apenas deben ser las 12. Bonita hora para despertar a una persona que no deja de bailar antes de la hora en que el amanecer apaga las lámparas con su claridad». Él repitió, más imponente: «Os dije que he matado a vuestro amante. En duelo, esta mañana, en el bosque de Medón». Entonces ella se anegó en lágrimas, y ustedes no habrían dejado de sentir un alma conmovida más no poder si hubiesen visto y oído cómo se lamentaba la pobre joven
sincera, por primera vez. De tal modo que la vencía a la pena, incluso ni pensaba en jurar que era inocente, que jamás había engañado a su marido, y que él se había manchado las manos de sangre sin razón. ¡Ah, Dios mío! ¡Adrián! Querido Adrián, lo amaba tanto. Tenía un modo tan exquisito de abrazarme sobre su corazón. Las palabras que me decía tan cerca al oído en nuestras soledades nocturnas eran tan tiernas y tan embriagadoras. En cuanto a sus besos, por ser el paraíso, no les faltaba más que ser eternos, y eran largos y muy satisfactorios. Un diablo en una caldera de aceite hirviendo no se enfurecería más de lo que hizo el violento esposo. «Lo he sabido recientemente», vociferó, «no sin 20 juramentos. Pero no fue Adrián al que atravesé de parte a parte con una espada vengadora». Ella sollozó más desesperadamente. «¡Qué desgracia, qué desgracia! Ludovic, mi pobre Ludovic, lo adoraba con tanto fervor y era tan digno de mi apasionado cariño. Jamás conocí una delicia comparable a la que producía el soplido de su boca en mi cuello. Cuando ponía su mano en mis cabellos, me parecía que unas llamas, pero unas muy dulces llamas, le salían de los dedos y me penetraban por completo y me recorrían de arriba abajo. Una vez creí morir, sin ningún dolor, de un escalofrío que me causó el roce de su bigote sobre mis labios». El marido hacía rechinar sus dientes, de tan terrible modo que los cristales detrás de las cortinas vibraron. «¡Abominables revelaciones!», gritó él. «Pero no fue a Ludovica quien dejé yaciendo en el prado con su preciso golpe de espada». Ella lloró, más abundantemente retorciendo los brazos. «¡Oh, qué desastre! ¡Qué catástrofe! ¡Valentín, querido Valentín! Su amor me era tan precioso, tan indispensable, que desfallecí hasta volverme enferma. Cuando permanecía solamente 2 días sin ir a verle, a su apartamento de soltero amueblado con una cama, un sofá y 4 divanes, y jamás durante mis visitas, ninguno de esos muebles fue inservible, pues aquel que vos habéis matado en vuestra exagerable rabia era uno de esos amantes heroicos tampoco frecuentes en nuestros días sin prodigios que, a la perfección en sus tiernos trabajos, añaden el milagro del número». El marido pataleaba. Hundía el parque a patadas a través de la alfombra. «¡Execrable confesión!», ladraba rabioso. «Pero no fue Valentín, cuya vida apagué tras una estocada en el pleno pecho». Ella emitió unos gritos desgarradores. Se mesó los cabellos apuñados como para arrancárselos del todo. «¡Oh, desgracia sin par! ¡Oh, suprema calamidad! ¡Mi querido Marcelo!». Pero entonces su marido la interrumpió, súbitamente calmado, y con un tono con el que esta vez había más alarma que cólera, dijo: «No, esperad. Deteneos un momento. La estratagema que mis celos curiosos han concebido para informarse han tenido demasiado éxito. Prefiero confesaros que no he matado a nadie, pues si continuase con la prueba, acabaría por saber que habéis amado a toda la tierra». Fin. La dulzura del monstruo. Por toda la tierra, en la época en que los caballeros hacían torneos venciendo las aladas tarascas y a los dragones que vomitaban llamas, circuló el rumor que, en un antro cerca del mar, habitaba un ser misterioso más temible que las más salvajes bestias. ¿Qué especie de ser vivo o ente viviente era?
Nadie habría podido decirlo, puesto que todos los que se habían atrevido a penetrar en su habitáculo no habían regresado. Por lo demás, observando la entrada de la gruta, jamás habríais sospechado el peligro que se encontraba más allá de su umbral, pues de la roca pendían unas ramas siempre floridas, llenas de pajarillos revoloteando y de abejas zumbadoras. Y de su interior no venían. Entre gritos de matanzas, ruidos de mandíbulas entrechocando o rasgaduras de garras afilándose en la piedra, sino los sonidos de una deliciosa música lejana que era como la voz de un pájaro maravilloso en una brisa perfumada. Desgraciado el viajero, qué imprudente, que, encantado por la ilusión de las floraciones y del canto, intentaba la aventura de enfrentarse con el monstruo desconocido. Tras un silencio atravesado de tiernos lamentos, las personas que pasaban por allí oían grandes gritos. Los gritos de alguien que un tigre desgarraba o devoraba. Y el hecho era incuestionable. El viajero jamás volvía a salir al aire claro y azul del día. Sin duda, el suelo del antro, como el de un espantoso osario, estaría repleto de osamentas blancas en la oscuridad. Ahora bien, en esa época había tres hombres igualmente famosos por razones diversas. Entre todos los humanos eran el emperador de Sirenácor. Reinaba sobre 20 pueblos, y tal era su pomposa majestad dentro de su vestido de púrpura y oro, que las frentes de los más altivos potentados se inclinaban ante él, llenos de devoción religiosa y de espanto. El mercader Sebahim, acreedor de todos los reyes del mundo, sus 1000 naves que nunca naufragaban transportaban de nación en nación los preciosos comestibles objeto de su tráfico, y poseía en diferentes países minas de oro y yacimientos de piedras preciosas, donde se empleaban noche y día obreros en mayor número que las hormigas de los caminos. El caballero Alfanor, en su armadura estrepitosa como el choque de dos ejércitos, era tan grande que, cuando estaba montado a caballo, podía rozar con su penacho la copa de los más altos sauces y, para liberar princesas encantadas, había aplastado entre sus brazos sobre los vestigios de los torreones derribados a 100 gigantes fuertes y altos como torres. Cuando estos tres hombres hubieron oído hablar del monstruo que habitaba en un antro cerca del mar, se emocionaron en su soberbia y resolvieron vencer al formidable ser desconocido, y he aquí que llegaron el mismo día, seguidos por una multitud, ante la entrada florida donde los pájaros revoloteaban y las abejas zumbaban. Cuando hubieron decidido por sorteo quién de los tres tendría el honor de insertar la primera aventura, el emperador, al que la fortuna había designado, avanzó hacia la gruta magníficamente. Una muy melodiosa voz prodecía de la oscura profundidad. Él se encogió de hombros y dijo: «Estrategia inútil, tú eres terrible, sí, tú, al que me enfrento. Pero qué fuerza y qué orgullo no se inclinarán, sobrecogidos de respeto, ante mi sublime majestad». Y entró, con el cetro en alto. Después de algunos instantes se oyó un clamor terrible, el clamor de un dios que moría. El monstruo había realizado su obra acostumbrada. Toda la multitud, con las rodillas temblando, temía y admiraba al ser que mostraba tan poca veneración por los emperadores. A su vez el mercader Sebahim caminó hacia el umbral del antro. La voz que salía de las misteriosas sombras era más dulce todavía. Se encogió de hombros y dijo: «Estrategia inútil, tú eres feroz, sí, tú, al que desafío.
pero qué violencia y qué rabia no se apaciguarán, transformadas en humildes y ávidas súplicas ante mis deslumbrantes riquezas. Y entró. Entró llevando entre sus manos un cofre luminoso completamente abierto, repleto de diamantes y piedras preciosas. Tras unos minutos de espera pudo oírse la llamada desesperada de un hombre que sucumbía. El monstruo había triunfado una vez más. El espanto de la multitud iba aumentando con la mayor de las sorpresas. ¿Quién podría ser aquel que prodigaba tan violenta acogida a los portadores de piedras preciosas? Avanzó el caballero Alfanor. Ninguna palabra podría dar una idea de la ternura con que la voz llamaba a lo lejos, en las tinieblas. Él se encogió de hombros y dijo: «Mediocre, superchería, tú eres formidable, sí, tú a quien reto. Pero yo apreté leones contra mi pecho, y esos leones de pronto cesaron de rugir. Me he paseado como un segador por trigales cosechados entre cadáveres de enormes hidras con las colas apagadas. ¿Qué coraje se atrevería a enfrentarse a mi valor? Y qué uñas, aunque fuesen, de un diablo acostumbrado a vencer a los arcángeles, no se ablandarían con el acero jamás torcido de mi armadura». Y entró con la lanza en alto. En menos tiempo aún del que habría sido necesario para despachar al emperador y al mercader, el monstruo dio buena cuenta del caballero Alfanor. Entonces, cuando en una caída de armas sonora se oyó el grito del guerrero expirando, la multitud aterrorizada volvió la espalda y se echó a correr en un tumulto desordenado como un ejército en derrota. Pero varios volvieron sobre sus pasos acaso que alguien los llamaba diciendo: «Esperad, os lo ruego». Aquellos que han entrado en el antro no sabían sin duda cómo tendrían que actuar para someter al monstruo, y yo también quiero intentarlo. Tan espantados como estuviesen las personas que habían regresado sobre sus pasos, no pudieron impedir reírse. Aquel que quería combatir al vencedor de los tres más famosos hombres de la tierra era un pequeño pastorcillo, un muchachito con aires de niña, que lejos estaba de tener la gloria, las riquezas y la fuerza. No tenía incluso un vestido cubierto de harapos. Se le encontraba a menudo por los senderos de los bosques cantando a media voz canciones singulares, lastimeras, que no se comprendían, o recogiendo violetas en el musgo que reunía en ramilletes. Más de una vez, el amo de la granja donde trabajaba había sido obligado a golpearlo porque a menudo ocurría que ese pequeño perezoso no llevaba el rebaño a pastar a la hora acostumbrada, tan ocupado como estaba mirando las primeras estrellas nacer y estremecerse en el cielo. Y siempre tenía en los ojos una ternura, una ensoñación, que provocaban la burla de todos. «¡Ah!», dijeron las personas, «he aquí un bromista en verdad. ¿Vas a triunfar tú donde fracasaron los más majestuosos de los emperadores y el más rico de los mercaderes y el más valiente de los caballeros?». Él no replicaba. Entró en la gruta, sin cetro, sin ricas ofrendas y sin armas, solamente con las ramas floridas bajo el revoloteo de los pajarillos y las abejas. Había recogido una rosa muy pequeña. Realmente habían dejado de reír y lo compadecían. «Pobre muchacho, qué locura lo habrá arrastrado». Pronto se iba a oír el grito. El horroroso grito de muerte. No, al contrario. Lo que se oía era más tierra que nunca la deliciosa música, pero ahora parecía cantada por dos voces melodiosas. Y pasó una hora.
y el asombro se acrecentaba, y se volvió similar al estupor que se experimentaría ante el más insólito de los prodigios cuando el pastor reapareció bajo las floraciones de la entrada sano y salvo, radiante, estrechando contra su pecho a una joven mujer en traje de seda y de sol tan bella que no se podía decir que hubiese sobre la tierra una princesa como ella. Y esta exquisita criatura lo miraba humilde y turbada con ojos lánguidos de dulzura y delicia. Aquí tenéis el monstruo que habitaba en el antro cerca del mar. Es el más formidable de los seres, en efecto, puesto que es una mujer, pero la mujer atroz y devoradora, que no sabrán someter la majestad ni la riqueza ni la fuerza, se la gana fácilmente cuando se la sabe tomar, y basta hablarle de amor, con un corazón sincero, ofreciéndole una flor. Fin.